Estamos de vuelta en IMAX Televisión y en Onda Cero Puerto Llano, en este martes 18 de febrero, en el programa Ahora Ciudad Real, con el Banco del Tiempo. Ya, si nos están siguiendo hasta ahora, sabrán que hemos hablado de esta iniciativa, de cómo comenzó, de qué hay que hacer para participar, en fin, hemos puesto en contexto qué es el Banco del Tiempo. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué crecimiento ha tenido y también de su relación con los servicios sociales, porque hemos dicho que esta iniciativa surgió para que haya cooperación entre los ciudadanos. Ya saben que el Banco del Tiempo no paga con dinero, paga con tiempo. Esa es la moneda de intercambio, por así decirlo. ¿Cómo ha crecido el Banco del Tiempo? Si tuvierais que hacer una línea cronológica o de evolución, más bien sería ascendente o descendente. No sé, ¿quién quiere empezar? Por ejemplo, tú, Rosa, ¿cómo ves que ha crecido el Banco del Tiempo desde que empezó? A ver, todavía estamos aquí subiendo. Entonces, el Banco del Tiempo va creciendo. La verdad es que ha tenido una respuesta mejor de la que nosotros esperábamos. Porque al principio pensábamos que íbamos a tener gente, que íbamos a contar sobre todo con la población que ya está concienciada en el tema, pero no pensábamos que íbamos a tener tanta aceptación. Y es verdad que la incorporación de la gente no es así muy masiva, es como a goteo, pero siempre va viniendo gente. Porque, como comentaba Pilar, pues yo lo hablo con una amiga, no sé qué, se entera, le parece atractiva la iniciativa y acude. Entonces, desde que empezamos, llevamos un año y medio más o menos en marcha, y sí que tenemos ya 90 personas, que para Ciudad Real es bastante cantidad de gente participando en una actividad. Entonces, vamos, estamos muy contentos con el desarrollo del Banco del Tiempo. Vamos a hablar, como he dicho, pues de qué relación tiene el Banco del Tiempo con los servicios sociales, porque cuando cumplió el aniversario vino Fernando Fantova, no sé exactamente qué profesión tenía, algo relacionado con... Sí, bueno, había sido director general de servicios sociales, o viceconsejero también de servicios sociales en el gobierno vasco. ¿Qué relación tiene el Banco del Tiempo de primera mano con la concejalía que bueno, llevas? Pues a ver, Banco de Tiempo en Ciudad Real tiene toda la relación del mundo con esta concejalía, porque nace en esta concejalía. A ver, los servicios sociales normalmente se entienden como meros tramitadores de prestaciones, y es que nada más lejos de la realidad. Unos servicios sociales fuertes y cohesionados deben dar otra cobertura a la ciudadanía, deben dar una cobertura de tejido de red social, deben dar servicios comunitarios, y el Banco del Tiempo viene a dar una respuesta bueno, pues a todas esas necesidades. Como decía antes, debemos que generar red de vecindad, de buena vecindad, claro, debemos generar valores positivos de relación entre los ciudadanos y las ciudadanas, bueno, pues como venía a decir antes Susana, generar confianza entre los socios. A veces, pues no sé, todos nos acordamos cuando las puertas de los barrios estaban abiertas, los vecinos se prestaban las cosas o se ayudaban los unos a los otros, y como poco a poco esas redes se han ido convirtiendo cada vez más pequeñas, y al final siempre somos un grupo muy cercano o muy cerrado, bien la familia o bien algunos allegados, entre los que se dan esas redes. Pues la idea del Banco del Tiempo es volver a generar esas redes, volver a abrir, la de los servicios sociales comunitarios deben ir también en esa dirección, así que tienen toda la relación del mundo, y es un programa que viene a desarrollar esa parte de los servicios sociales. Sí, porque parece a veces que como estamos tan conectados por redes sociales y por el mundo digital, pero luego es verdad que nos olvidamos a lo mejor un poco de la idea esta de globalidad, nos olvidamos un poco del que tenemos enfrente, y antes, hace años, sí que eso se potenciaba mucho más. Efectivamente, de todas formas, yo creo que, a ver, las redes sociales, desde luego, bueno, pues vienen a desarrollar también unos valores, y desde luego nos vienen a comunicar, pero también nos pueden hacer generar una falsa realidad, es decir, está muy bien estar conectados en Facebook, pero lo que tenemos al lado, a nuestro vecino, a nuestra vecina, a nuestros compañeros de trabajo, esos son los que realmente tenemos al lado, esos son los que realmente forman nuestra red más cercana y la que tenemos que potenciar y desarrollar. Lo otro pues también está muy bien, pero no es lo único. Nuestra vida no solo puede estar en las redes, nuestra vida está en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro entorno inmediato. Para los que nos ven y nos escuchan también, que estamos en Onda Cero también retransmitiendo, por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad o un intercambio,
y necesito, pues yo qué sé, algún objeto o algo, ¿no? Para, es decir, el dinero lo pone el que hace el intercambio, ¿no? Porque eso te lo pregunta mucha gente a lo mejor también, para que lo sepan cómo va esto, sí. O el material que se vaya a utilizar en el intercambio. Sí, a ver, cuando se va a realizar un intercambio individual, sobre todo, bueno, y también en los grupales, los socios acuerdan entre ellos cómo se va a dar. Entonces, pueden acordar de, pues mira, se te ha hecho un agujero en la pared y te lo voy a reparar. Tú pones el material y yo llevo, que tengo en mi casa un poco de cemento, por ejemplo. Uh-huh. O, no lo sé, queda el acuerdo de las partes, pero generalmente, casi siempre, el que demanda el servicio es el que pone, si se necesitase algo de gasto económico, de material, no sé. Tenemos, por ejemplo, un tapicero que te puede tapizar un sofá, pues tú le tendrás que dar la tela. Claro, pero a lo mejor puedes acordar con él que si él tiene un retal que le queda por ahí de otra cosa, pues a lo mejor te lo puede dejar o ponértelo más barato, no lo sé, ¿sabes? Que se deja libertad en los acuerdos a la gente. Y generalmente no suelen surgir ninguna dificultad ni ningún problema con esos acuerdos, ¿verdad? No hay ningún problema. Luego hay talleres, en los talleres por lo general, la mayoría de los talleres no hay ningún material por lo general que precisen, porque por lo general son talleres que no precisan materiales, pero sí que, por ejemplo, se han hecho talleres de repostería, de pan, que hace falta comprar los ingredientes, y es como dice Rosa, además yo lo he visto que a lo mejor hay algunos de los socios que dicen, cada uno, por ejemplo, que traiga 100 gramos de harina, 100 tal, no sé qué, va como que cada uno traiga lo suyo, y hay otros que a lo mejor han dicho, yo compro todo y luego lo que salga de cuenta yo me lo llevo y se reparte entre todos el gasto. Es que cada uno va buscando la fórmula que más le va... Su comodidad, sí, por así decirlo, sí, ¿no? Se acuerda entre las partes al final. Y la disponibilidad, me imagino que igual, según la disponibilidad de cada uno, que no marcáis vosotras como gestoras, tiene que ser los fines de semana. No, que se organicen entre ellos. Entre ellos mismos, tanto a nivel grupal, porque a ver, somos muchos, cada uno tenemos nuestros horarios, habrá gente que le venga bien en fin de semana, otros en fin de semana, otros por la mañana, otros por la tarde. Al final, si yo voy a hacer un taller, tiene que ser el día y la hora que a mí me convenga. Porque al final el que lo voy a hacer soy yo. Entonces, hombre, a veces se intenta... Hay algunas personas que tienen más tiempo libre y a veces nos preguntan, ¿cuándo es mejor que lo haga? Entonces nosotros, a lo mejor por la tarde hay más gente que pueda asistir, más que por la mañana, pero al final, cuando cada uno disponga su tiempo. Igual que si hay un intercambio individual. Yo recuerdo una vez que se produjo un intercambio de plancha, y a la persona que lo solicitaba lo necesitaba para un día determinado, pero la persona que lo podía hacer no podía, entonces tuvieron que buscar un día entre las dos partes. Entiendo que registréis cada uno de los intercambios, sí. ¿No? Y una otra pregunta, que no se me vaya a mí el hilo, si vosotros habéis planteado dar algún tipo de charla en los barrios para que le llegue más de cerca a la gente, a la ciudadanía, ¿qué es el Banco del Tiempo? O sea, sabéis que, por ejemplo, la alcaldesa pues va a veces barrio por barrio contando las iniciativas que tiene de dinamización de los barrios. ¿Estaría bien también con el Banco del Tiempo? Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Hemos sido, de hecho, ellas concretamente, cuando empezamos con el Banco del Tiempo, visitaron distintos programas del ayuntamiento, distintas asociaciones, contando en grupos qué era esto del Banco del Tiempo, cómo funcionaba, cómo podían ser socios y socias. O sea, que lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. De todas formas, ahora mismo... Pues yo en este sentido es que voy por libre. ¿Sí? Entonces, como es un tema que me encanta, es un tema que además creo muchísimo en esa iniciativa, ¿no? Creo mucho en que la gente se vuelva otra vez a unir, que estés con el vecino, con el amigo, en fin, que puedas compartir sus cosas y ellos puedan compartir contigo. Tengo la mala costumbre o la buena costumbre o el defecto de contárselo a todo el mundo. Claro, entonces, allá donde vaya yo suelto mi rollo, me quedo tan ancha. Y bueno, yo creo que, a ver, falta muchísima difusión, porque es verdad que se lleva poco tiempo y tal,
Pero cada día la gente, cuando le hablas, y sobre todo cuando hablas del tema económico, no dices, no, es que no tienes que pagar, es que no tienes obligaciones, es que no tienes que tener una preparación especial. O sea, cualquier cosa. O sea, si tú tienes unos niños que no puedes ir a buscar al colegio porque, yo qué sé, porque tienes una reunión de trabajo, porque el trabajo se te alarga, por lo que sea, ¿no? Dices, oye, ¿me puedes recoger los niños en el colegio? Cualquiera lo puede hacer. Oye, que tengo que, yo qué sé, que tengo que llevar al niño al dentista o al logopeda, pero no puedo, ¿me lo puedes acercar? Cualquiera lo podemos hacer, quiero decir que, entonces, como creo tanto en ello, pues yo estoy haciendo mi propia difusión, no sé si voy en contra o a favor, no lo sé. No sé si voy en el camino correcto o en el camino incorrecto, pero... No, la mejor difusión que podemos tener es precisamente esa. Claro, no, es que cuando crees en algo, te gusta que los demás lo sepan y que además participen de ello y que se beneficien, porque creo que es una cosa muy beneficiosa. Aparte de la parte económica, encuentro que hay la parte de socializarte con la gente, ¿no? De hablar y de aprender, porque normalmente en los intercambios grupales, por ejemplo, aprendes muchísimo de la gente que da el taller y de otra gente que no está dando el taller, pero está explicando sus experiencias. Y dices, jolines, pues mira, yo esto no lo sabía, o yo qué sé, te enriquece, te hace crecer como persona. Claro, y esa parte humana de cercanía también, de sentirte al lado del otro, de generar vínculo, de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Aparte de talleres que estáis comentando, ¿os habéis planteado también viajes, algún viaje que organice el Banco del Tiempo? yo estoy aquí lanzando propuestas que luego diré, joder. No, pero quiero decir que también podría servir como unión entre todos los que forman el Banco del Tiempo. Es que es eso, tiene que evolucionar por sí mismo, es un proyecto que va evolucionando, es lo que decía antes, no es el Banco de Tiempo de Ciudad Real, no es el Banco de Tiempo de Rosa y Susana, nosotros somos pues como la plataforma, es realmente el Banco de Tiempo es de los socios y de las socias. Nosotros vamos empujando y tirando un poquito, pero irán evolucionando ellos solos. Si surge la idea de un viaje conjunto, bueno, pues igual tenemos que echar una mano desde esa organización para que se pueda producir, pero se hacen encuentros, hay quedadas entre socios de Banco de Tiempo, es decir, para Nochevieja, creo que sin ir más lejos, había gente que iba a estar sola y se produjo una quedada entre ellos para pasarla juntas. Entonces, pues que el Banco de Tiempo viene a dar toda esa respuesta que decíamos, a generar otra vez red, a acercarnos las personas que estamos ahí unas a otras bueno, pues demostrar que no estamos solos, o sea, a veces, bueno, últimamente se decía un poco, se hablaba un poco de esa soledad. Eso iba a decir, que también de acompañamiento. Claro, es decir, tú puedes solicitar un acompañamiento para ir a algún sitio porque, pues no sé, quieras ir al médico, te veas un poco, no sé, decir, bueno, me sentiría mejor si alguien me acompaña, puede ir cualquier persona, pero también en esos momentos, si me apetece salir a ver una película, alguien se apunta, y hay gente que se apunta y van juntos, y ya no forma parte de intercambios, eso no es intercambio de nada, es dos personas o tres o diez que han quedado, es otro vínculo que se ha generado que también da respuesta al Banco de Tiempo. El domingo pasado, por ejemplo, surgió ellos mismos, muchas veces surgen iniciativas por ellos, porque como dice Mati, nosotras podemos impulsar, dinamizar, pero lo ideal es que una vez impulsado y dinamizado y cuando la gente ya ha entrado en la rueda, que ellos mismos vayan autoorganizándose, si nosotros tenemos que apoyar, apoyamos. El domingo, por ejemplo, hubo un grupo de personas, de socios del Banco de Tiempo, que tuvieron la iniciativa de salir por el campo, como hacía buen día, para ir a recoger desperdicios y basura que encontraban por el camino con la intención de tirarlo por donde debe de estar, no en el suelo. Entonces, organizan una actividad que es bastante buena a nivel medioambiental y se dan un paseo por el campo y fue autoorganizado entre ellos mismos. Nosotras no movimos ahí nada. Como mucho les dijimos, para motivarlos y para un poco, al final es como algo comunitario, ¿no? Porque no va para una asociación concreta, pero sí va para en beneficio a todos. Entonces les dijimos, pues el tiempo que estéis y los que estéis, decírnoslo y os damos horas, porque, oye, también hay que valorar ese esfuerzo que hacen por la sociedad y por el medio ambiente. Entonces fue una iniciativa de ellos y han surgido algunas más, alguna ruta de senderismo. Mira, el 31 de diciembre... También.
A través del chat, la gente que estaba sola, gente que es de otros países, sobre todo Sudamérica, ¿no? Ah, que también gente de otros países. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí, no, no, sí, sí, no, sí. No lo decía en ese sentido, sino que fíjate que ha llegado a gente de sí, otros países. Sí, sí, hay mucha gente que ha venido de otros países y, uh-huh, y sí, además sí, aportan mucha, uh-huh, mucha cosa, o sea, mucha aportan cultura y sí, aportan sí, muchísimas cosas. Bueno, pues a través del chat la gente dijo, bueno, a ver, los que estéis solos, ¿queréis que nos encontremos esta tarde y cenamos y tomamos unas cervezas y tal? No fuimos mucha gente porque éramos 5 o 6 personas, pero bueno, pasamos un ratito muy agradable y cada uno pues hablando en ese momento y ese día pues de sus países, de sus familias, de sus tradiciones, de sus cosas, ¿no? Y bueno, pues te vas a casa contento. Está hecho para la gente que realmente está sola, uh-huh, y que en un momento determinado, como ya los conoces, te puedes encontrar en algún sitio, tomar algo, un café, hablar y bueno, pues un poco mitigar un poco la soledad, ¿no? Que, sí, que trascienda, que, ¿no? Que exacto. Pues son 27, ya hemos llegado al final del segundo bloque porque sí, es el más cortito, así que fíjate, este es el más corto. En el tercer y último bloque del programa, que se extenderá hasta las 2, pues vamos a hablar de los momentos más emblemáticos, por así decirlo, del Banco del Tiempo en Ciudad Real, porque ustedes están viendo fotografías constantemente a mis alrededores del Banco del Tiempo, las comentaremos, y también proyectos futuros, y aprovecharemos también que está aquí Pilar pues para comentar anécdotas, que quiero que las comentéis todas, anécdotas de intercambios y bueno, pues un poquito más personal, cómo viven el Banco del Tiempo. 5 minutos y volvemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal.